cumplí con mi parte. ¿Por qué no aparece mi mamá de los brillitos? Sí, a lo mejor viene de muy lejos. Vas a tener que esperarlo un poquito. ¡Yo no puedo esperar! Pero... ya sé. Venga, escucha. Si queremos invitar a la prensa para que escuche al huérfano prodigio del hogar, tenemos que armar una buena estrategia de marketing. ¡Este chico es un genio! ¡Ay, sí! ¿Qué quiso decir? Ni idea, pero sonó muy bien, ¿no? También tenemos que pensar en otros ítems como el packaging del producto. ¿Y qué es lo que vendemos para trascender? El cachetón, por supuesto. ¿Qué es el cachetón así como está? Un huérfano inmundo que no llama la atención de nadie. Es cierto, es cierto. Ese ñomo ovalado tiene un packaging horrible. Habría que hacer, ya sé, producirlo, loquearlo. Hagamos un brainstorming. Ya sé. No hay caso. Escúchenme. ¿Están preparados para oír una brillante idea del genial Marcel Demont? Así que, Betiana, ya no hay peligro de que Víctor sospeche de nuestra investigación. El secreto de Magalí está salvo, sí. Perfecto. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora con todo esto? Nada. Nada. No quiero poner en riesgo nada. Nada voy a hacer. No podés abandonar ahora. Tenemos que seguir, pero con cuidado. Lo que te... No me dejes sola con esto. Yo no te por quiero favor. Dejar sola, bueno, pero ¿me entonces entendés ayúdame. A mí? Mira. Un plano de Villa del Parque. Hay un internado, un orfanato y un convento. ¿Por dónde empezamos? Me pones entre la espada y la pared, ¿sabías? ¿Ah? Y yo no quiero que me avisen. ¿Qué querés? Conmigo. Que seas feliz, quiero. Bueno, empecemos ahora, por favor. Vamos por buen camino. Me podrás decir, mamá. Tal vez un día te secaré esa lagrimita en tu mejilla. No dejaré que nadie nunca te haga daño, vida mía. Tengo mil sueños para darte todavía. ¿Dónde estás? ¿Cómo te sientes? Preguntarás por mí. Si verás, mi amor, que pronto todo va a cambiar. Y correré hacia tu encuentro, te llenaré de besos. Y todo el mundo será nuestro. No habrá pasado el tiempo, te contaré. ¡Ya, cállate, mini huérfano! ¡Camina bien vos! ¡Ya se van a enterar todos! Yo no quiero ir, en serio, no, no, no quiero. Sí que vas a ir. Yo ya arreglé todo con Tábano. Pulgas te va a estar esperando en la callecita. Escúchame, Miki, la única manera de darte cuenta qué te pasa con él es enfrentándolo. ¿O no? Siéntate. Mira cómo va. Mira, vos estás seguro que quiere verme. Y pero más vale, flaco, yo no te voy a mentir con esto. Y pero si me lío un cachetazo, ¿qué pasa? ¿Y si te ligás otro piquito? Míralo, míralo, ve. En algo andan. No los podemos perder la pieza de ayer, ¿eh? ¡Silence! ¡Silence! Mientras nuestro queridísimo Chechu se prepara, quiero anunciarles que el Hogar Modelo de Mont va a organizar una maratón de 24 horas ininterrumpidas a total beneficio. Discúlpeme, señor del mundo, ¿a beneficio de quién? De nosotros, obvio. Cásate, Kerwin. De todos nosotros, del Hogar Modelo de Mont, por supuesto. Ahí viene Mathieu. Ah, fuerte el aplauso para nuestro querido Amadeus Mencho. ¡Bravo! ¡Qué fina estampa! ¡Bravo! ¡Bravo, niño Cruz Ultra! ¿Qué te pasó? ¿Te traste un nabo, bobo? ¿Te ¿Pero que tenías todo en un puño en la rima? ¡Cállense la boca, ñomos, con pediculosis! ¡No lo atosiguéis! ¡No lo atosiguéis! ¡Sí, basta! Lo vestimos así porque Fercho no es un rockerito improvisado. Él es un chico estudioso del instrumento. Casi un niño de conservatorio. El cerebro tiene conservador, no informó el este animal. ¡Basta! ¡Vos, Vinchuca! ¡Poné orden! ¡Sí, don Peso!
Basta, mis chimanguitos, dejen de aletear mi alma. ¿Qué te pasa? Te lavaron el cerebro los demonios. Ay, no, no, no todo en la vida es frutazo. También existe el amor. Ya vuelvo, voy a tomar un poquito de aire, ¿sí? Bueno. ¿Nanín? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Sí, falta Anita, Luna y Paula. Mejor la voy a buscar con Lili. Llegamos, chicas. Chuli, me hizo enojar que vinimos sin avisar. Es un ratito nada más. Voy a apuntar a mi mamá de lado si voy bien con los sacrificios. Chicas, pero cuando volvamos al hogar, nos van a preguntar a dónde fuimos. ¿Qué le decimos? Inventemos algo. Con una mentirita piadosa nadie se va al infierno. Espérenme que voy a ver si aparece mi mamá del lago. Ay, tranquila, Miki, va a salir todo bien, estás divina. Vos tenés que dejar que todo fluya, ¿entendés? Ok, ¿eh? Que fluya. Hola. No, pero... ¿Y Tábano? ¿No viene a tomar algo hoy? No. Bueno, pará, linda, es una preguntita nada más, no te enojes. No, no me enojé. Simplemente te aclaro que si le llegas a poner un dedito encima a mi novio, yo te corto las manitas, ¿sí, linda? Chao. Chau, divina. Toma, capo. ¿Y qué hago con esto? Y se la das, Nau, no la vas a hacer de chupetín. Ahí viene Nana, Miki, Ana. Suerte, vamos, vamos. Suerte, capo. I fell asleep on a late night train. I missed my... ¡Uy! ¡Miki! ¡Miki, qué hice! ¡No, la mataste! ¿Qué hice? ¡Ay, no! ¡No, no, la mataste, hermano! ¡No, Miki! ¡Miki! Miki. 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 O sea que vos siempre me vas a ver como un amigo. Yo reclamo de ti lo que ocultas. Qué buena cara que tiene ese bizcochuelo. ¿De qué es? Es un bizcochuelo exquisita, sabor yogur de frutilla, mirá. A ver cómo salió. Quiero probar. Mirá qué esponjoso. Qué rico. ¿Quieres probar? A ver, quiero probar un pedacito. Dale, a ver. A ver. ¿Y? Está buenísima. Me encantó. Me encantó. Bueno, ¿y qué anda esa cabecita? ¿Qué estás pensando? Estaba pensando en... en lo que me dijiste hoy a la mañana. Y la verdad que tenés razón, Connie. Me estoy enredando en una historia que nunca va a poder ser. Me alegra que te hayas dado cuenta. ¿Y entonces? ¿Te vas a animar a recuperar ese amor que alguna vez sentimos? Me voy a animar. No, no sé si voy a poder, pero... pero bueno, vamos a intentarlo. Eso sí, no te puedo asegurar nada, ¿eh? Nadie te pidió un papel firmado, Lucas. Probemos y veamos qué pasa. ¿Y? ¿Estás seguro que no están en los cuartos? Segurísimo. Estuve buscando hasta dentro de los placares con mi superlupa. Oh, ¿pero dónde se metieron estas piojitas? Mira, Lili, la bici de las tres no están. Ah, no. Entonces se fueron. Tengo que ir a buscarlas. ¿Y a dónde? Si no sabes dónde están. Uy. Hola. Lili, soy Paula. Paula, ¿dónde están? ¿Por qué se fueron solas? Perdona que no te avisamos. Estamos en el lago. Anita quiso venir a ver a su mamá de los brillitos, pero ahora no quiere volver. Ayúdame a convencerla, por favor. Pásame con ella, mi amor. No puedo, está yendo para la orilla con Luna, pero vení ya, por favor. ¿Qué pasó? No sé, pero tengo que ir a buscarla ya. Esto no me gusta nada. Anita, por favor, estás loca. Te vas a caer. Sería bárbaro compartirla con vos, solamente gracias por estar conmigo.